pues ahí están las melodías. Ándale, por ahí quedan los temas instrumentales, por ahí los temas bonitos. Ya, por nombre, entrenecito, compadre, los temas, vamos por ahí. ¿Qué tenemos preparado para todos ustedes? Vamos a ir avanzando con más de la música. Por ahí, si gustan escuchar alguna canción bonita, compadre. Si gusta mandar algún saludo, venga, siéntese por acá. Un saludo para complacerlo, compadre. Para mi hija. Ay, que no, es un tema bonito. Y bueno, vamos a seguir con más de la música. Vamos a irnos un tema más. También saludos para la familia. Y ahorita vienen algunos otros temas más instrumentales, ya que todavía vamos a estar cantándoles o complacerlos con algunas canciones bonitas. Gracias por mandar esos saludos. Vamos a varios temas y aquí seguimos con ustedes. Así que, mi compa Lalo, vamos a complacer con el tema de una página más. Y después de este tema, arrancamos con otro tema instrumentalito en esta bonita noche. Así que síganos mandando sus saludos, mi compa Tito por acá. Las cámaras siguen bien al pendiente. E igual, ahí van a estar pasando entre la gente, ¿verdad? También, así que mándenle saludo a su familiar que no puede estar aquí, pero mándenle saludo con gusto a través de las cámaras de Cowboy para la banda. Así que, muchachos, les mandamos el saludo a toda esa gente que nos mira, ¿verdad? A toda la gente que nos mira a través de la transmisión en vivo. Le mandamos el saludo para todos ellos, ahí hasta sus hogares, donde se encuentra en la Unión Americana, o puede ser que en algún otro estado de este bonito país, ¿verdad? Que también le podemos mandar el saludo hasta donde se encuentre. Ya vemos que hay gente aquí de Tampico, gente de Monterrey, gente de Zacatecas. Bueno, ahorita le cantamos el tema de la boda de Huitlacoche, un ratito más se lo vamos a cantar, ya que un poquito más tarde estaremos complaciendo con más guapangos. Ya más tarde vamos a complacer con unos guapanguitos alegres. Ya durante el tema, durante la quema de la pólvora, estaremos complaciendo con música más movidita. Así que, muchachos, el tema de una página más, ahorita se lo cantamos de una vez, y después de eso nos alistamos con otro tema instrumentalito por acá, muchachos. Así que, y como camino, se lo complacemos con gusto. Antes de compartir, vamos a ir avanzando con esto. Cocineras que desde el día de ayer han estado trabajando aquí en la cocina. Oigan, hoy se aventaron, están aventando la casa por la ventana. Miren nada más cuántas papitas, cuánto zanahoria hay por acá. Ya está preparado
los ingredientes necesarios para darle color y sabor a esas ricas enchiladas mexicanas. Y aquí están saliendo recién saliditas del sartén. Déjenme les digo que hoy ya comimos, oigan, nos fuimos a comer allá con la señora Morra. Y bueno, ya comieron. Ya, no, hombre, ¿qué creen que ahora les jugamos chueco? Ahora les jugamos chueco. ¿Por qué? Nos fuimos a comer a casa ajena. No, hombre, nos llevaron a comer para allá, para una casa. Y de verdad, muy rico como todo lo que preparan aquí en La Obregón. Por eso les digo que ahora les jugamos ruido. Nos escapamos. Pero miren, nada más, queda mucha comida. Así es que quien guste unas enchiladas, vénganse aquí a La Obregón. Están muy ricas. Y bueno, pues aquí hay mucho picante, aquí está el chile jalapeño, por acá están también el quesito y la lechuga, los ingredientes necesarios para unas deliciosas enchiladas. Muchas gracias a todos ustedes que han estado trabajando, ya 2 días de pura chamba, y bueno, de verdad se les reconoce mucho su labor, porque de verdad entregan mucho de su trabajo para esta bonita fiesta aquí en el rancho. Me encargan un saludo para la tía Elena de parte de Gris Nájera. Y pues por ahí las están saludando a todas ustedes. También por allá Elia Barrón les manda saludos si quieren enchiladas. Dice Elia Barrón que les encarga enchiladas. A ver, muchachos. Un saludo para mi hermano Santos García y todos mis hermanos de Carolina del Norte. Ándele, hasta Carolina del Norte se manda saludos. Jorge, Teodoro, Isidro, mi hermana Ere, todos mis sobrinos. Ándele. Claro, Santos, que sí. que se acuerde de mí, que tiene una hermana. Vámonos. Ajá. ¿Cómo no? Pues bueno, que se acuerde de Acapulco. Exactamente, que se acuerde de Acapulco. Que nos mande para los churros. No importa que no me mande, nada más con que me hable. Vámonos, ya ves. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Bueno, pues va a ver que la Virgencita le va a conceder ese deseo. Pues, primeramente. Ándele. Bueno, pues gracias. Muchachas, sigan echando muchas ganas. Por allá están saliendo ya las enchiladas, miren nomás. Oigan, y ahora andan bien elegantes, ahora sí me apantallaron. Pues, sigan echando muchas ganas, muchachas, gracias por su apoyo para la fiesta de la Virgencita. Dice por allá Socorro Ceballos que se ven deliciosas las enchiladas, yo nomás antojando gente. Los invitamos para el otro año que se vengan. Ándale, ahí está la invitación. Oigan, y ahora ¿quién donó las enchiladas? Oigan, ¿no saben? ¿O fue cooperación? Fue de toda la comunidad. Por parte de toda la comunidad. Ah, muy bien. Unas donaron una cosa y otras otra. Qué bueno. Toda la comunidad. Qué bueno que la comunidad esté unida. Sí. Y pues hoy les agradecemos mucho ese bonito apoyo para recaudar fondos y dar una comida pues a toda la gente que los visitó. Por acá me encargan un saludo para la tía Elena de parte de Cristina García Gudino. Y también por allá Socorro Juárez nos dice que a cómo la orden de enchiladas. Quieren enchiladas con envío hasta Monterrey, imagínense nomás. Que se venga porque es gratis. No, hombre, son gratis, ya ven, aquí son gratis las que quiera. Ándele. Bueno, pues gracias, muchachas. Sigan echando muchas ganas, que la Virgencita les dé muchas fuerzas, mucha salud para que saquen adelante a sus familias. Ánimo. Por acá vamos a mandarle un saludo, dice, para la tía Socorro de parte de Juliana Olvera, para la amiga Lena de parte de Aurelio Huerta, también por ahí reportándose con esos saludos para todas sus familias y amigos. Para Winonita Luna, el saludo también hoy en este día. Y déjenme decirles que pues bueno, hay música en vivo, está la banda Labrador por allá afuera complaciendo con mañanitas, con melodías alusivas a nuestra Virgen y uno que otro sonecito.
Gracias, Zúñiga, de parte de Silvia Rodríguez Ojeda, para los Ceballos. También allá para Luis Yescas. Para Estela Hernández, saludando a Baldo Zúñiga de parte de su hija. Y también un saludo para el tío Juan García de parte de Rey Villalón. Y compa, vamos a complacer el tema más, tema rancheritos, que también nos siguen solicitando, también vamos a estar tratando de un tema bonito. Bueno, pues mira más cuánta gente nos acompaña hoy en este día. La familia que pues también está por acá con nosotros, muy contentas de estar de fiesta. La gente que viajó desde Estados Unidos, sea mi compa el Camarón, también con toda su familia acá presente. Ya fuimos allá a la casa de mi amigo Camarón a degustar de los alimentos. Hombre, pura familia, un gusto conocerla. ¿De dónde viene usted, amiga? Del estado de Kansas. Vámonos, desde Arkansas. No, Kansas. ¿Kansas? Sí. ¿Eso dónde queda, oiga? Cerca de Arkansas. Ah, cerca de Kansas, Arkansas. Sí, Kansas City, Kansas. Dice nada más. Pues bueno, qué bonito. Que queda adelante de Oklahoma. ¡Vámonos! Pues bastante retirado, pero qué bueno que están aquí. 22 horas de camino. En el rancho. En el rancho y a mucha honra. Eso. Puro Álvaro Obregón. ¡Ánimo! Y por allá, mi amiga, mándenmele saludos a su familia. A mi familia. Más pronto que tarde, pero vamos a ver. Eso. Cuídense mucho. Ándele. Gracias. Pues bueno, a seguirse pasando bonito. Ella es mi hija y ella viene de Tampico. Ah, la gente de Tampico. Claro que sí, anda mucha gente de Tampico. Todo el día hemos estado saludando a gente, sí, de Tampico. ¿Cómo no? Para casa, no, hombre, qué bonito. Sí. Qué bonito que anden aquí de fiesta. Sí, y bueno, a nuestras amigas que también andan por acá, de este lado acompañándonos. Hoy les saludamos con todo el cariño. Tenemos un saludo allá para... para la gente de Monterrey, cómo no, para Olga de Morro, de parte de Socorro Juárez, por allá me están mandando el saludo para ustedes. Igualmente, saludos, Socorro. Ánimo. Bueno, pues vamos a seguir viendo a ver quién más anda por acá acompañándonos. Un placer saludarlas, Y bueno, pues acá a toda la muchachada también. Amigos, ¿de dónde vienen? De Tampico. ¿De Tampico? Sí. Oiga, puro Tampico, se quedó solo Tampico por allá. Qué bueno que andan de fiesta. Sí, gracias. Ándele, disfruten mucho el evento. Muchas gracias. Bueno, amigos nuestros. Miren nomás cuánta gente nos estamos encontrando hoy en este día. Por acá de este lado también hay... hay comida, por acá estaban preparando algo, me parece que enchiladas también. Oigan, pues, mucha comedera el día de hoy. Ya acabaron, hombre, bendito Dios. Ya acabaron, qué bueno. Son enchiladas rioverdenses en memoria de Doña Paz. Ándele. ¿Doña Paz era originaria de aquí del rancho? Sí. Ah, mire qué bien. Familia Santa. Bueno, pues, qué bonito que en memoria de Doña Paz ustedes sigan con las tradiciones aquí en el rancho y que no se acabe esto ya. De verdad, que sigan las tradiciones aquí para la iglesia. Y qué bueno que el día de hoy están trabajando arduamente. Y bueno, les fue bien porque ya acabaron. Eso es lo bueno, mira nomás. Estaban ricas, cuando se acaban es porque estaban ricas. Mándele, claro que sí, hasta Austin se van los saludos. Hasta Austin se van los saludos para el Chayo. Gracias. Gente que estuvo trabajando y sacando adelante esa labor de la venta de enchiladas. ¡Ánimo, familia! ¡El saludo está! ¡Arriba la Obregón! ¡Arriba la Obregón, sí, señor! Un saludo allá para la gente que nos mira en Baltimore, allá por Maryland, para el amigo Aurelio Huerta. Muchos saludos desde Monterrey, por allá reportándose mi compa Luis Yescas. El saludo también allá para la tía Teresa y don Nicolás. Y Nicolás Acampos de parte de José Rodríguez para Yoli Villanueva. Para mi padrino Martín Peñuelas, que esta semana estuvo de manteles largos. Acaba de cumplir
40 años, pero se ve de 20, llegó a... Y desde aquí, desde el Álvaro Obregón, le enviamos el cordial saludo y la felicitación enorme. Pues vamos a tomar todo el mes, vamos a brindar por la dicha y la felicidad allá de mi padrino Martín. Todo el mes se vale, hombre. No cualquier día nace un padrino. Y pues bueno, este mes es del padrino Martín. Así es que vamos a brindar todo el mes por el padrino Martín Peñuelas. El saludo hasta la capital potosina, cómo no. También vamos a mandarle un saludo allá para Enrique Martínez. Y saludando a toda la raza de la Álvaro Obregón, que hoy está de fiesta. Allá para Rodolfo Turrubiarte, saludando al compa Camarón. La gente que se está reportando por allá desde el Tampico hermoso. Ánimo. Allá para Juan Luis Vega Zúñiga, saludando al tío Rogelio. Para Hilaria Castillo. Pues bueno, muchos saludos para ustedes, amigos, que nos están acompañando hoy en esta tarde de fiesta patronal. Fiesta grande, fiesta en honor a nuestra Virgencita de San Juan. Bueno, mis amigos, el saludo para toda la muchachada que está por acá con nosotros. Bienvenidos, muchachos, ánimo. Hombre, mira nomás cuánta gente. Por acá la familia que anda muy contenta también, disfrutando de la fiesta. ¿Para quién, oiga? A ver, díganos. Saludos a Raimundo y a Rolando, ¡Andre! De Monterrey, Nuevo León, y a Carla. Claro que sí, con todo cariño, hasta Monterrey, Nuevo León. Se van los saludos. ¿Y por acá? También para Monterrey, para mi hija y mis hermanas. Ándele. Y para Houston, que está mi hermana Nelly. Eso, bueno, de la fanaticada número uno del canal. Desde aquí les mandamos un saludo. Por allá nos vamos a ver, cualquier día de estos van a ver. Okay. Ánimo, familia. ¿Puedo mandar saludos a hijos? Claro que sí, ¿para quién? Martín, Israel, Abel y Osvaldo Maldonado Torres. ¿En dónde andan ellos? Están en Monterrey. ¡Ándele! Pura gente que anda por allá en Monterrey. Y mi pues nieto, bueno, Matías, cariño. Mi nieto Matías y mi nuera Yacel y Denise. ¡Ándele! Muchos saludos para ellos, de sí. Parte de los abuelitos que andan de fiesta. ¡Ah, sí! ¡Eso! Y pasándole el abuelito. Bueno, pues, gracias por esos saludos. Síganse pasando bonito y disfruten de este gran festejo, claro que es de ustedes. Sí. ¡Ánimo! Gracias a ti, hasta luego. Y bueno, por acá la familia Turrubiartes también, todo el día de fiesta, hombre. No ha descansado ni un rato, mi amigo. ¿Cómo le hace? Para Álvaro Guzmán y familia. Eso. De parte de sus suegros. Ándele. Ya está. Ya digo, mi amigo. Ahorita nos encontramos. Para Carla y Eder, mis hijos y mi esposo, que están allá en Monterrey. Hasta Monterrey también, más saludos para Monterrey. Rodríguez Maldonado. Claro que sí, con todo el cariño. Todos los primos de que están en Estados Unidos. Ándele, a todos los primorosos que andan allá. Para mis hermanos también, para Juan, que está en Monterrey. Ándele, pues toda esa familia linda que está allá en Monterrey, hoy les mandamos un cordial saludo. Gracias. Gracias. Y por acá, mi amiga, ¿para quién quiere mandarle saludos? Para toda la familia Maldonado Cedillo que se encuentra en Monterrey. Ándele, saludos para Ever también. Pásensela bien bonito. Acá para todas las señoras lindas también. Que andan con todo. ¿Quieren mandar saludos para alguien? ¿Usted, amiga? ¿Para quién? Saludos para todos mis familiares de Tampico, San Luis, Monterrey, Estados Unidos. Con todo cariño. Mucho cariño. ¿De parte de? Alberto Barrón. Vámonos. La Bernardo Barrón. Oye, qué elegante anda hoy. Bueno, así debe ser siempre. Gracias por esos saludos a todas las señoras lindas que hoy nos acompañan, a las muchachas que nos están ahí también. Y bueno, mira nomás qué bonito se ve toda la familia. ¿Cómo se piden ustedes? Juárez Duque, familia Juárez Duque. Juárez Duque. Ándele, mira nomás toda la familia Juárez Duque por acá. Qué bonito se ve, así debe de ser. Que todos se
se venga a acompañar a nuestra Virgencita. Y pues bueno, un saludo enorme para ustedes que hoy están aquí con nosotros. Les deseamos que se diviertan y se la pasen bien bonito. Mándenme los saludos a los que no vinieron. Para mi hermano Alma Juárez y su familia, que le extrañamos mucho. Para mi esposo Rubén Tijerina, que nos dio permiso de venir. Ay, oiga, pues bueno, que mande la quincena, porque se ocupa aquí para los churros. Para la familia Junita, sus hijos. Vámonos, con todo cariño. Con todo cariño. Gracias. Ahí están esos bonitos saludos de parte de esta bonita familia que está acá con nosotros. Todos muy contentos de estar de fiesta. Tenemos un saludo para Bartolo, para Abel Martínez, de parte de Inés Martínez, para Conchis Castro, saludando a Marisol Martínez, y por acá vamos a saludar también a Amalia Maldonado Cedillo, de parte de Socorro, para la familia Barrón Belmares de Teapa, Tabasco, nos llega el saludo de parte de Jenny Barrón, para Eva Mayo, saludando a toda la raza de Ciénega de Flores, para Jorge Suá Grimaldo y para Jenny Barrón. ¡Ánimo! ¿Cómo andamos, mi amigo? Muy bien, mi amigo. ¡Ánimo, que voy para la banda! Dígale, muy buenas grabaciones. Arale. ¡Felicidades! Claro que sí, viejo, gracias. No nos abandonen todas las fiestas, aquí lo queremos presente. ¡Órale, viejo! ¡Ya está! ¡Ánimo! Seguimos prendiendo el cerro. Bienvenidos, señores, a pasársela bonito. Y vamos a mandarle un saludo allá para José Echeverría, la gente desde está reportando desde Dallas, Texas. Allá para Ray Villalón y para Ernesto Villalón también les saludamos. Acá de fiesta. Encargan un saludo para Don Cruz de parte de Rey Villalón. Y bueno, mira nomás. Acá para todos los vaqueros que andan por acá de fiesta. ¡Ánimo! ¿De dónde vienes, amigo? De aquí. ¿Eres de aquí, del Obregón? Ah, bueno, pues qué bonito que ande por acá de fiesta. Y pues te vas a quedar hasta que se queme la pólvora. Claro que sí, vamos a. Eso, ándele. Mis amigos, mándenmele saludos a sus familiares, a sus amigos. Hasta la Unión Austin, ahí todas las familias de Austin, y del Duro también, amigos del Duro que viven en noche de fiesta, en honor a la Virgencita. El saludo es de parte de Claudio Ruiz. Claudio Ruiz, gracias, don Claudio. Mire, por allá está conectada Lucila Ruiz. Saludos para las primas, para mi madre y para mi papá. Así me están llegando los saludos de parte de Lucila. Y bueno, pues aquí les mandan un saludo enorme para ustedes. Que se la pasen bien bonito. ¡Ánimo! Seguro que sí. Bueno, pues para toda la familia Ruiz que hoy está de fiesta. Y miren nomás, puras caras conocidas aquí en Obregón. Amiga, me falta usted de que mande saludos a sus muchachos. Saludos para todos mis hijos, para Lucila, Marisol, Norma y Teodoro, de parte de su mamá, Josefa Martínez. ¡Ándele! Bueno, pues ahí van los saludos. ¿Dónde andan sus muchachos? En Dallas, Carolina. Vámonos, hasta allá se van los saludos. Y bueno, pues a pasársela muy bonito. Les deseamos que sigan de fiesta. Por acá me llega el saludo de parte de Juliana Monreal. Dice que le manda un saludo muy especial. Que se la pase muy bonito para la tía Josefa. Igualmente, yo también para ella. Vamos a Y por acá, pues, le están mandando muchos saludos. Que disfruten de este gran festejo. Todos los nietos. Ándele, para acá todos los nietos. Por acá dice don Claudio. Ya se me fue don Claudio. Bueno, pues aquí le seguimos saludando. Dice para la tía Olivia y para la mamá Rosa de parte de Juliana Monreal. Ahí les manda muchos saludos. Y pues bueno, que se diviertan, que se la pasen bien bonito. José Echeverría, también le mando un saludo a don Claudio y a doña Pepa y a Arturo y para Alfredo. Pues bueno, ahí les manda muchos saludos. Toda la familia. Cristina García Godino también nos dice saludos para la tía José. Así que pues bueno, de parte de Juanita, por allá también está Juanita viéndolas. Y también les están mandando muchos saludos. José García dice para doña Pepa, ¿quién es Pepa?
Ah, es que le dicen Josefa, Pepa, y bueno, me revuelvo y digo, ¿quién es? Sí, soy conocida. Pues ahí le están mandando saludos, José García, con cariño. Para la tía Pepa, de parte de Delia Nájera, también por ahí, la sobrinada. Está por allá en La Libertad, también les manda muchos saludos. Pues saludos para todos también. Leonardo Hernández dice saludos para doña Pepa y don Claudio. Oh. Ya se me fue don Claudio. Ya se fue, pero ahorita le vamos a hacer llegar esos saludos. Sí. Pues bueno, diviértanse mucho. No. Pásensela bien bonito. Gracias, que se la pasen bien todos. Ándele. Pues bueno, amiga, me falta usted. ¿A quién le quiere mandar un saludo? A ver, dígame. Ay, Dios. Ah, pues a mis hijas que están en Houston y en Alabama. Andale. Que Dios me las cuide y que yo estoy acá disfrutando de mi fiesta, de mi rancho. Qué bueno, hombre. Sí. Oiga, este año se puso bien bonita, aparte que el clima bien agradable. Claro. Hoy está más o menos, no está haciendo frío ni calor. No, así es que pues está bien a todo dar. Sí. Pues bueno, muchos saludos para todos. La familia Sua Nájera. Ándele, para toda su familia Sua Nájera, que la Virgencita los cuide. Claro allá, que sí, que nos cubra siempre donde andemos. Estamos checando. Muchas gracias. Por acá me encarga Rey, un saludo. Para doña Pepa. Y también por acá Jorge Azúa, le mando un saludo. Ahí está conectado. Claro, que Dios me lo cuide. El amigo Jorge Azúa Grimaldo, por ahí mandándole un saludo también. Por allá Guadalupe Collazo también les manda muchos saludos. Todos ustedes. ¡Ánimo! Bueno, mis amigos, fíjense cuánta gente hay. El día de hoy vino más gente que ayer. Hoy es el mero día y de verdad, qué bendición ver a tanta gente acompañando a nuestra Virgencita. Amiga, bienvenida. ¡Ánimo! ¿Quiere mandarle saludos a alguien de su familia? A mis hermanas. Hola Juárez, yo fui Cortés. Con todo cariño. Gracias. Ahí están los bonitos saludos para todos ellos. Vamos a seguir saludando a toda esta bonita gente. Allá para Juan Maldonado, Carlos Muñoz, que te reportan desde Monterrey. Ah, por allá les mando un saludo hasta Monterrey de parte de Leonor Maldonado. Para Ismael Mendoza también llega un saludo. Pues bueno, para todas las señoras que están por acá disfrutando de las melodías, bienvenidas, bienvenidas. Ay, hija, que vende tus flores, no le vendas a nadie por Dios. Y al cantar de honorita de Troya, tú le tomas la maldita flor. ¡Ánimo, ánimo! A ver, para la gente de Monterrey, ¿quién está en Monterrey? Torres Martínez. Ándele. Claro que sí, con cariño para toda la familia. Cermeño Torres, todos. Cermeño. Vámonos. Juárez. Claro que sí. Con todo el cariño del mundo, gracias. Bueno, y por acá, esperadito, tenemos más saludos para la gente que no pudo asistir a este gran festejo. Amigas, mándamele saludos a sus familiares. Un saludo para ella. Claro que sí. Para Kevin, ándele, para Kevin. ¿Para quién más? Muchas gracias por los bonitos saludos. Ándele. Claro que sí, con cariño. Ahí están esos bonitos saludos para todos ustedes. De los temas clásicos, de los temas bonitos que tenemos por hacer. Muchas gracias por los aplausos. A la gente de Monterrey, una vez más, el saludo por acá que nos acompaña de este lado. Los saludos con gusto para ustedes. Oiga, buen día, mi amigo. Oiga, pues qué buen asiento agarró usted. Ahí está especial hasta para dormirse uno. Qué envidia de la buena. Miren nomás, de aquí se alcanza a ver todo el panorama. De aquí se escucha la banda bien a todo dar. Híjole, no, hombre, qué envidia. Ven nomás, de aquí se ve bien a todo dar la capilla.
Y por supuesto, pues la música ni se diga. Y para disfrutar los puentes al ratito. Eso no, hombre, usted ya está listo para de ratillo que se venga a la quema. Que ya empieza a hacer hambre, pero me espero, no hay problema. Ánimo. Ahorita nos vamos a los churros, oiga. Ya dijo. Bueno, mándemele saludos a su familia. Saludos a toda la familia. Desde por acá de San Luis Potosí. Ánimo, bueno, pues ahí están los saludos para toda la gente que nos está mirando. Y miren nomás, bien acompañado la gente de Tampico. Oiga, puro Tampico. Lo están apabullando los de Tampico. Una, dos, tres. ¡Qué óvole! No, hombre, la gente de Tampico andan bien ambientados, hoy acompañando a la Virgencita. Pues qué dicho, oigan, que hayan tenido la oportunidad de venir a visitar a la Virgen y ojalá y el próximo año puedan volver. Y pues bueno, que se traigan más gente de allá. Mi hermano, mi hermana, mi sobrina. Oiga, sonríen, ¿verdad? Cuando les tomen la foto. Eso. No, hombre, cada día vemos más gente aquí en las fiestas. Pues qué bonito, hombre, que estén aquí con nosotros. Les deseamos un feliz regreso a casa cuando se regresen. Y pues bueno, ojalá y la Virgencita los traiga el siguiente año. Gracias. ¡Ánimo! Ahí están los saludos para toda la gente de Tampico. Y miren nomás, toda la familia que se dejó venir. Mire. Para acá, para toda la familia que está de este lado, también acompañándonos. ¡Ánimo, viejón! ¿Cómo andamos? ¿Cómo se llama, mi amigo? Francisco Banda. Ándele, ¿de aquí de Obregón? Sí, de aquí de Obregón. Qué bueno. Mándemele saludos a sus familiares. Pues saludos a todos mis familiares que se encuentran fuera de aquí del rancho. Y aquí celebrando la fiesta de la Virgen. Qué bueno. De aquí de la comunidad. ¡Ánimo! Sí. Pues bueno, miren nomás, y se vino con toda la familia, sí, para que la gente vea que este es un ambiente 100% familiar. Y bueno, amiga, ¿qué estás comiendo, hombre? Que ya se me antojó. A ver, ¿qué le estás entrando? Ah, un cafecito con popote. ¡Irala! Bueno, pues, buen provecho. Aquí para toda la familia que está de fiesta. Y pues acá, amigos, ¿sus saludos para quién? Ah, para mi hermano, para mi sobrina. Que se encuentran en Corpus. Ándele. Claro que sí, hasta Corpus Christi se van los saludos. ¡Ánimo! Y para todos amigos que están allá de aquel lado. Claro que sí. Pues bueno, échenle muchas ganas, mis amigos. Me encargan un saludo para Polo y Germán Hernández del barrio Cantarranas en la Obregón, de parte de Ángel Cruz. También allá para Saúl Ruiz. Y pues bueno, para toda la gente que lo acompaña por allá, que nos está sintonizando. Nos ponemos de acuerdo, le complacemos. Ándale, sonríe para la cámara, le van a tomar la foto. Aquí con los amigos de la banda. Muchachos, la foto de la amiga Cato. Amigos, bienvenidos. Ánimo, estamos de fiesta aquí en Obregón. Diosito. Miren nomás cuánta gente anda por acá con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Ánimo. Trato de abandonarme a... Solo me queda la pena y el dolor. Y yo le dije con súplicas y penas: no me abandones, no desprecies mi morrito moreno. Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor. ¡Ay! ¡Mira más! ¡Qué bonito! ¡Trae porra! Para acá, para toda la familia. Está acompañando a nuestra amiga del Palomar. No es mentira, compadre, échale ganas.
solo tomando dispuesta para sellar en mi pecho. Trato de abandonarme. Solo me queda la pena y el dolor. Aprovechando ya que trae el micrófono, el saludo en las cámaras. Hola, hola, saludos para Tampico y para San Luis y para mi familia de Guayco. Arriba Guayco. Al padrino por allá le mandan el saludo de parte de Tito. Y bueno, ya quedó listo. O se canta otra. Ahora bueno, la gente de Austin y la gente de Fort Worth, el saludazo con todo cariño. Va. El aplauso, oiga. Un aplauso acá para la amiga. Que se oigan fuertes los aplausos. Ay, güey, el celular no. Estamos de fiesta. ¡Amiga! El celular no. Se fue bien emocionada. Oiga, ahora sí, ya. De la emoción. Muchachos. No hay problema, como quiera, del Martín. No, eso no pasa nada. Para la gente de Hueco, le mandamos el saludo cordial allá a través de las cámaras. También el saludo con gusto para ellos. Así que, pues bueno, un tema instrumentalito, muchachos. ¿O qué viene por acá? Vamos a complacerle con un tema bonito. Instrumental. Algo que traemos para ustedes. Algo arriba de que ya está levantando el castillo. Así que, mira, me va a echarle una Diana. Ya se levantó el castillo. Amigos, tenemos un saludo. Un aplauso para nuestros patrocinadores, para Juan de León Castro, para Aurora Rodríguez, para Nora Elia de León Castro y para José Inés García Villalón, la gente que está haciendo posible esta transmisión en vivo. Señoras y señores, ya está con nosotros aquí el castillo. Gracias a las familias que hicieron posible que el día de hoy haya quema de pólvora aquí en La Obregón. De todo corazón les agradecemos enormemente su apoyo y que la Virgen de San Juan se los multiplique. Tenemos un saludo para la familia Collazo y para toda la gente de La Obregón desde Pittsburgh, Texas. Que Dios los bendiga y que la Virgencita siempre nos cuide, de parte de Manuel Collazo. El saludo para Wendy hasta Norte Carolina, de parte de Reina Collazo. Ahí va. El tema de Camino de Michoacán. Para el amigo Chayo, que ha estado bien al pendiente del desarrollo. Ah, bueno, pues, de el tema de Camino de Michoacán, y te salen los clientes novillos. Y bueno, pues, el agradecimiento enorme para todos. El día de mañana comité, también vamos a estar presentes en una jaripeo, ¿no? Mi compa, ¡ánimo! Vamos a estar lejillos de aquí, pero los invitamos a la gente jaripellera. El día de mañana vamos a estar en el jaripeo de El Paraíso, Ciudad Fernández, con lo mejor de la música, sonidos de la banda Labrador. Gran jaripeo de lujo. Así que, pues bueno, pues vamos a seguir con la música, muchachos. Se llama Caminos de Michoacán, y ahí le vamos a conocer a los amigos que nos habían solicitado. Delegación de Tambaca. Siento que no me engañas, por eso te ando buscando, pero no me quieras dejar no más. Te saludo, muchachos, ánimo. Por ti preguntando. Y seguimos prendiendo el cerro en esta gira de un rancho a otro. Hoy desde La Obregón para el mundo entero. Saluda allá para todos ustedes, allá para mi compa el ruso.
A ver, vamos, vámonos acercando acá a este lado con mi compa ruso, que le va, ahora sí le va a mandar saludos a toda la raza, viejo. Saludos a toda la gente que está mirando la transmisión en vivo de Cowboy para la Banda, viejones. A la gente que no se pudo venir de los Estados Unidos, no saben de lo que están perdiendo. Una fiesta, no, no, viejos. A la gente del rancho, así como vecinos, Paloma, San Rafael, Custodio, Encarnación. Un saludo de su compa el ruso. Y aquí presentes, Cowboy para la Banda, señores. Aquí estamos. Y no nos vamos. Ánimo, mi compa ruso. Ánimo, viejones. Y vamos a darle hasta que truene la máquina. Eso mero. Bueno, me encargan un saludo para la familia Sosa Turrubiartes de parte de Lester Gaitán. Un saludo también para Reina Collazo hasta Dallas, Texas, de parte de Juanita Juárez. Para la familia Amaro, que vive en la Memela, de parte de Víctor. Para el ruso, de parte del campanero de Zacatecas. Bueno, pues para todas las muchachas que andan de fiesta por acá en la Obregón. ¡Ánimo! Oigan, pues qué bonito se ve por acá toda la gente que anda de fiesta. Era nomás la gente que se vino a la fiesta. Ya traen ganas de entrarle al baile. Eso. Bueno, pues bienvenidos. Hernández, también allá para Ángel Jiménez, para Rudy Cedillo, para Martín Lara, arriba Ciudad del Maíz, cómo no. Y bueno, para toda la raza que anda, vámonos, la gente de Alaquines, los que andan echando allá vampirito, ay, ay, ay. Y bueno, para todas las señoras que están por acá, disfrutando de una tarde agradable. Amiga, salúdeme a la gente que conoce. A toda la gente de, que nos está viendo. Ándale. De Tampico, de Estados Unidos. A mis hermanos que están en Pittsburgh, Texas. A mis primos, este, Dino Rodríguez, Orlando, Raquel, Juan Manuel, Eric. Y a toda mi familia de Tampico. Familia Gudino Azúa. Vámonos, bueno, pues muchas gracias por esos bonitos saludos para toda su familia con cariño. Ánimo y gracias por estar aquí. Bueno, por allá tenemos un saludo muy especial para mi amiga Anaí Belmares. Nos tocó grabar su fiesta de 15 años. Hoy ya nos está enviando saludos desde Norte Carolina y hasta allá le mandamos un saludo cordial para ella y para toda su familia, para su papá, para su mamá y bueno, para sus hermanos. Hasta allá se va el saludo, amiga Anaí Belmares. Para mi amiga Maribel Belmares, como no, le vamos a mandar también su saludo. Para Rudy Cedillo, saludando a Susana Barrón. El saludo allá para Orlando Gudino, dice saludos para Juan Gudino, Eric Gudino, Raquel Gudino. De parte de la mera jefa, Olaya Rodríguez. ¡Vámonos! Pues ahí están los saludos de la patrona, Olaya Rodríguez, para Juan Gudino, Eric Gudino y Raquel Gudino. Y miren nomás, pues cuánta gente anda por acá en las pizzas, en los panes. ¡Ánimo! A todos los viejones que también están por acá disfrutando de esta tarde de fiesta. Me cargo un saludo para doña Amalia Izaguirre, parte de Flor Cruz. ¡Ánimo, amiga Florecita! Pues está prendiendo el cerro poco a poquito aquí en la Obregón. Es el segundo día de fiesta y lo estamos viviendo a lo grande. Quiero un saludo para la familia León Castro de parte de Juan de León. También para los Gudinos de León de parte de Francisco. Para Beba y las sobrinas de parte de Raquel Gudino. Por ahí toda la gente de Facebookera, los desquacerados del Facebook.
A la raza que anda echando cheve, también los vamos a saludar. Los que están por acá echando cheve de bote, mi compa. Saludos para la raza que la fiera no me dejó venir, pero me vine, me escapé. ¡Ay, juela! ¿Aquí andamos? Más vale Call pedir City. Perdón que más permiso, vale viejón. Más vale pedir permiso. Después de 5 años que me escapé. ¿Qué mire? Al cabo, con las cheves encima, los sí, chingazos no, ni se sienten. No, se siente, no pasa nada. No pasa nada. Ánimo, viejo. A ver si me mira. Yo sé que llegando me va a arrimar una. Que no lo mire porque viene por usted y se lo lleva para la no, casa. No, pues no creo que venga desde allá. Ahí está, saludos para la raza. Eso, chingón. Ánimo. Y tómele, pariente. Bueno, por acá para toda la raza. Mi compa, mándenme saludos a la gente. No, aquí están estos. Órale, aquí para toda la racilla que anda echando chave. Saludcita, muchachos. Ánimo, no le aflojen. Déjame encargar los saludos para todos los desquacerados, ¿eh? Para Cristina Salazar. A ver, échemelo para acá. Bueno, eso es chingón. Trae sin que ser de la Cedillo. Órale. Bueno, vamos a mandarle también el saludo allá para los amigos que nos miran en la Unión Americana, los que están en Zacatecas, allá para Dan Campos, dice para Cristian, de parte del campanero. Y por acá más saludos para José Echeverría. ¡Ánimo! Ahí están sus saludos, señores. Vamos a darle vuelta a este ladito para ver quién más anda, quién más nos está acompañando. ¡Ánimo, señores! ¡Échenle ganas! Saludos para quién, oiga. ¿Para quién? Mándemele saludos a la raza. ¿De la raza y dónde? Pues a quien usted quiera, quien conozca a su familia, amigos, a la novia. No tengo, me ¡oh, tengo una! Madre, ahorita le conseguimos una. Ándele, por favor. Órale, ya está. Ahorita ya le conseguimos una, no se agüite. Órale, no, por favor. Ánimo. Bueno, pues qué bonito es lo bonito, hombre. Así son las fiestas rancheras de aquí de la Obregón. Y por acá nos acompaña mi compa que se llama... Benigno, Benny. Don Benny, échale ganas, Don Benny. Oigan, vamos a saludar por acá a Josefa y Claudio de parte de Jesús García. También me encargan un saludo para la raza de San Antonio, de parte de Lázaro Zamarrón, que está por allá en Laredo, Texas. Bueno, pues ahí están esos cordiales saludos. Y pues bueno, muchachos y muchachas, mira nomás qué bonito festejo aquí en el rancho. Y pues bueno, les agradezco a todos y cada uno de ustedes sus saludos, que se acuerden de sus familiares y amigos. Y ya están saliendo más panes. Mira nomás qué chulada de panes aquí en la Obregón. Ah, para mi compa Jorge Estrada, que se acuerde de los panes de acá de México. ¿Eres viejón? Ay, ay, ay. Ándele ahí un saludo para Raquel Gudino. Le mandamos un pan, mi compa José Echeverría, para que la contente. Ánimo, allá para Abel y Bertoldo Martínez, para Raúl Azúa, para toda la familia, para Jacinto Rivera y familia. Allá de parte de Berta Rivera, para Luis Vega y para Berta Zúñiga. Y bueno, pues qué bonito lo bonito. Mi compa, entre a los panes. Ay, ahorita vamos a echarle, ya me falta puro café. Eso, con un café bien calientito. Apenas, ¿verdad? Ahí mandamos un saludo allá para Michelle Turrubiartes, Fernando Turrubiartes y Isabel Turrubiartes y Leonel Zanella, de aquí Laura Obregón, de parte de sus padres. Ándele, claro que sí. Y por acá, mi amigo, los saludos para quién. Para mi sobrina Araceli Turrubiartes y su esposo Don Pepe Vega. Y mis hermanas que están en Houston, mi hermana en Victoria, Texas, en Harlingen, Texas, y toda la familia que está por todo el estado de Texas y California. Ándele. Y para Tampico, un saludo especial. Y ahí, ¡vámonos! Hasta Tampico viajan los saludos. Ahora bien, para toda la gente de Tampico, okay. Los que no pudieron venir, hoy los estamos saludando. Así es. Ándele, gracias. Gracias. Y bueno, pues saludamos a toda esta bonita gente, a todo este bonito público, hoy presente aquí en la Obregón. Allá para Diana Becerra, también para José Echeverría y Fer Rivera, de parte de Blanca Rivera. Para los amigos de Alaquines. ¿Cómo le ponen la raza?
raza. Chúpele, viejo. Saludos, Siri, viejo. Te quedó bien a gustote echando pinche agua bendita. Un saludo para mis camaradas, mis carnales están en el estado de Virginia. Para el pinche raza de Guanajuato, Jalisco, puro gente jaladora que está en el estado de Virginia. Puro salud, viejote. Estamos del estado de aquí de Alquines. Ándele. Estamos presentes. Saludos. Órale, pues bueno, a disfrutar de las fiestas, mi amigo. Ya que después de 15 años. Fíjese nomás. Fue la chingada. Bien, apenas se están cayendo. Apenas, viejo. Apenas le está agarrando sabor. Allá puras desveladas, puros apuros y aquí pura vida. Pura tranquilidad. Son para abajo, estamos en el Chigón. Órale. Saludos de carnales, Luciano Gobea, Rosendo Gobea, que están en Virginia. Claro que sí, con la familia, con mi jefa, mi hombre, compa. Qué bonito que ande andale compartiendo andale esta fiesta con toda su familia. Por lo menos veremos aquí el pinche poredero, jaripeo que va a ver mañana y estamos al pie de millón. ¡Órale! Aquí nos encontramos estamos mañana para andale que le sigan mandando saludos a la raza. Ya dijo, ahí estamos. ¡Órale! Ya está, Virginia, viejo. Ahí estamos. Ahí están los saludos para toda esa bonita gente andale que nos sigue por allá en Alaquines. Pues bueno, hoy les mandamos un saludo muy especial. Ayer les comentaba, mis amigos, que hay obras aquí en La Obregón y por ahí nos comentaban que pues les agradeciéramos mucho a todos los paisanos que aportaron su granito de arena para el alumbrado, para la realización de esta banqueta aquí en La Obregón. Y pues miren qué bonito se ve. El año pasado aquí era puro terragal y pues bueno, no estaba iluminado, aquí andamos a oscuras. Y ahorita miren nomás qué bonito, qué chulada, ya se disfruta más de esta fiesta. Bienvenidos, amigos, ánimo. Un sable negro para conectarle aquí. Saludos para todos ustedes, amigos. Ánimo. Un saludo para la raza de Monterrey. Ándele. Los Escobedo, Nuevo León, para todos mis camaradas que trabajan en la tarimera, en la Fernando sí Milpa. Ándele, con todo cariño. Un saludo para mis cuñados que vienen de Austin, Texas. Claro que sí. ¿De qué familia son, amigos? De la familia Azúa Zúñiga. Azúa Zúñiga. ¡Vámonos! Pues bueno, es cordial el saludo para toda la familia Azúa Zúñiga. Y pues tenemos muchas bebidas, muchos antojitos aquí en el rancho. A toda la gente de los puestos, bienvenidos. Aquí los queremos ver el próximo año, oiga, se ve bien bonito los puestos aquí sí presentes. ¿De dónde nos acompaña, mi amigo? De Cárdenas. De Cárdenas, bueno, pues echarle muchas ganas y que se acabe todo. Se acabe todo. Ánimo, familia, ¿cómo estamos? Bien, bien. Mándenmele saludos a sus seres queridos que los están mirando. Un saludo para mi hermana Bianca Turrubiarte, que se encuentra en Texas. Ándele hasta Texas, sea para Bianca Turrubiarte. ¿Para quién más? A ver, ayúdele. A mis hijos que están en Monterrey. Vámonos, a todos sus muchachos hasta Monterrey. ¿Quién más? A ver, por acá, a este lado. ¿Pero qué soy yo? Para mi hijo Alejandro Barrón, que está en Estados Unidos. Saludos de su mamá. Claro que sí. ¿Y por acá? De parte de su hermana igual. Saludos. También de la hermana. Ahí va el saludo para Alejandro Barrón. Sí. Ándele. ¿Y por acá, mi compa? Bueno, diviértanse mucho. Pénsela bien bonito. Y pues acá la gente de aquí del rancho, los caseros, hombre. Mi compa, ¿cómo andamos, viejón? ¿Listo para montarle a los toros? Ya estamos puestos. Le vamos a librar el más bravo que ande ahí. Más cabrón. Eso. Bueno, ya está, mi compa. Está. Oiga, ¿mañana qué? Coleadero. Ahí nos vemos. Ya está. Órale, ya dijo mi compa. Bueno, un placer saludar a la gente de aquí del rancho, a grandes amigos de aquí de la Álvaro Obregón, que ya tenemos rato de encontrarnos de fiesta en fiesta. Mira, parecido a este, pero más ancho. Ese está bien. Bueno, pues el saludo para toda la gente que anda por acá en los puestecitos.
Saludos para toda la chamacada. Hola. Ánimo. Encargan un saludo para Teresa Zúñiga de parte de Agustín Leal de Monterrey. Y para Janet Barrón, el amorzote del compa Agustín Leal Ríos. Para Héctor de parte del Rudy. Vamos a salir. Diego, un asomadito, ¿no? No, bueno, pues aquí están los juegos. Tenemos un saludo para Aleja Cruz, para Marina y para toda la familia desde Illinois, para Sergio y Julia. Ah, de parte de su hijo Sergio y Julia y el Junior, que la queremos mucho, para doña Aleja Cruz y Marina. Ahí está el saludo también para la familia Juárez Moctezuma, de parte de Sergio, que está por allá en... A ver, dice que está por allá en Dallas, Texas. El saludo viaja hasta Tampico, Tamaulipas. Échale canas, mi compa muñeco. Por acá presente el muñeco, el terrible muñeco. ¡Vámonos! ¡La raza de Jalisco! ¡Un saludo para la raza! ¡Es que no meto a Nicolás! ¡No meto a Nicolás! ¿Qué se perdió? Bueno, pues ahí está el saludo para toda la chamacada de aquí de La Obregón. El saludo ya para Rosa, que se reporta desde Aguadulce, Veracruz. También allá para Rodrigo Ruiz, para Verónica. Un saludo para Cindy de León, que está viendo aquí en la transmisión. Vámonos. Y cuídate mucho porque luego ya no voy. Un saludo pa' Chapo. Hola. Con el grupo Oaxaca, en Sinaloa. ¡Ánimo, compadre! A ver cómo así entra la mesa tuve, compadre, porque ya viene lo bueno. Para Reina Villalón el saludazo y para Abraham saluditos, mi compadrito. Gracias por la invitación. La quema de la tradicional pólvora.
hasta la Unión Americana, el saludito. Saludos para la gente que hace posible esta transmisión en vivo. Allá para Juan de León Castro, para Nora Rodríguez, para Nora Elia de León Castro y para José Inés García Villalón. Gracias, familia, por invitarnos a ser parte de sus fiestas patronales. Y ahora sí, échale una Diana, mi Rafa. Y ahora sí vamos a continuar con la música de esta bonita noche. Para toda la gente bonita que nos acompaña aquí de la colonia Álvaro Obregón, nos arrancamos con esto y porque andamos la fiesta, viejo. Así será. La manda lavadora, oiga. Eso. Ay, no va. La familia Villalón Ruiz, parte de Claudia que está por ahí en Matehuala. Thank you.
Thank you.
Y que la música no pare, muchachos. Virgencita, y le vamos a dar las más sinceras de las gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión más de su canal favorito. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos a lo largo y ancho de este gran programa. El día de hoy, 2 de febrero del 2024. Mi agradecimiento enorme para nuestros patrocinadores, para la gente que hizo posible esta transmisión en vivo. Gracias por invitarnos a este segundo día de fiesta. Para nuestro amigo Juan de León Castro, para Aurora Rodríguez, para Nora Elia de León Castro y para José Inés García Villalón, gracias. Yo los invito para que nos acompañen mañana, y el día de hoy no me resta más que pedirle a nuestra Virgencita de San Juan que me los cuide y me los proteja bastante, sobre todo darle gracias por habernos dejado concluir esta bonita fiesta. Amigos, saludos cordiales para todos ustedes. Que la Virgen y nuestro Padre Dios los cuide y los proteja donde quiera que anden. Saludos para todos. Muchachos y muchachas, ya nos vamos, hasta la próxima. Mil gracias por habernos acompañado a lo largo y ancho de este maravilloso día 2 de febrero. Y de verdad, el agradecimiento infinito a todas las personas que estuvieron enviando pues todos sus saludos para sus familiares y amigos desde aquí, desde el rancho. Yo les deseo un feliz regreso a casa y nos vemos el año venidero. Mientras tanto, nos despedimos muy en especial de la gente que nos trajo, la gente que nos patrocinó para estar el día de hoy aquí con ustedes. El saludo para Juan de León Castro, para Aurora Rodríguez, para Nora Elia de León Castro y para José Inés García Villalón. Mil, pero mil gracias. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Esto fue Cowboy para la Banda. Thank you.
Yeah.